Unidos a mí, amigos y amigas, sentaros junto a este fuego, en esta escena que dibuja la historia de nuestra especie. Una noche, una chimenea y un cuento que tejer. Amigos míos, acomodaos, sed testigos. El octavo libro de Malar. Ya, el octavo. Madre mía, ¿os acordáis de la primera vez que hablé de Malar en el canal? ¿Os acordáis de ese infame primer vídeo? ¿Qué clase de drogas tomaba yo en ese entonces para decir Malar en vez de Malar? Es que suena fatal. De droga por... Pero bueno, el caso es que hemos llegado hasta aquí y menudo periplo. ¿Cuántas cosas han pasado durante estos 8 libros? Tanto dentro de la propia trama de los libros como fuera. Pero centrándonos en lo que sucede dentro de este libro, tengo que decir que aunque hay trozos que me interesan menos que otros, en general, en cómputo global, me ha parecido una maravilla. Bien, recuperamos el amor inmenso por Malar. Pero ¿por qué me ha encantado? Pues vamos a verlo. Pues sí, después de haberme dejado un tanto tibio La tempestad del segador, cosa que ya comenté en su respectivo vídeo, llego a este Doblan por los mastines. Aquí en el canal muchos me asegurasteis en comentarios que este libro era de lo mejor de la saga y muchos otros que no os gustaba demasiado. Y es verdad que haciendo un poco de análisis creo que este octavo libro tiene razones para ser bastante divisorio. O divisivo. Cosa curiosa en realidad, ya que normalmente en una saga de 10 libros el octavo debería ser el principio del tobogán que te va a llevar hacia el clímax final donde todo va a estallar. Y en principio dejarse menos para la experimentación, ¿verdad? ¿Eh? Pues aquí no, para nada. Y es que si lo pensamos, si estamos aquí y ahora en este momento hablando de esta maravillosa saga, es básicamente porque a Steven Erikson se la repampunfla con alegría y viento fresco lo que debe ser. Le da igual, él hace lo que le da la gana, sin atenerse a ninguna regla excepto las que su propio universo impone. Y a menudo esas propias reglas son tan confusas como las letras del reggaetón. Eso sí, con mucho más trasfondo, por supuesto. Y digo esto porque además, después de haber leído las 1100 páginas aproximadamente que tiene Doblan por los mastines, puedo asegurar que no me he encontrado con demasiada acción. De hecho, hay muy poca acción. Y de lo poco que hay, tenemos una escena a lo Resident Evil 4 en una aldea con fanáticos chalados que es una joya. Y también un asalto a una taberna que es canela en rama. Pero ojito, que aunque no haya profusión de acción, aquí hay épica a montones. Es así. La obra está repleta de momentos muy, muy épicos, pero también intensos y emocionantes, de esos que te hacen vibrar por dentro y te ponen los pelos como escarpias. Aunque, dicho esto, puedo entender perfectamente a los detractores de este octavo libro. Por esto que digo, precisamente, por el tono pausado, muy, muy slow, pero también por lo introspectivo y críptico que resulta. Introspectivo porque, para mí, es el libro más reflexivo de todos los libros que llevamos hasta ahora de Malar, de los 8. Es el que ofrece una visión más sosegada, incluso pesimista, pero en un sentido calmo. A ver, ¿cómo explico esto? Es que con Malar la cosa va así, nada es sencillo, nunca. Lo que quiero decir es que el pesimismo y el derrotismo han sido constantes en todos los libros de la saga hasta ahora, sí, pero siempre desde la amarga visión de la ira, la rabia, la venganza o el sufrimiento. En este libro, sin embargo, varios personajes abordan esta visión, pero desde el punto de vista del sacrificio o la redención, con incluso un punto de cierta paz. Algo así como un... bueno, lo que tenga que ser, será. Y no deja de tener gracia todo esto porque aquí, en Darujistán, en el primer libro, en Jardines de la Luna, todo se inició con una explosión de violencia y de confluencias totalmente agresivas y... Y ahora, 8 libros después, volvemos a la Ciudad del Fuego Azul para seguir poniéndolo todo patas arriba
Y aunque siga habiendo violencia y sigue habiendo conflicto, todo está narrado con un estilo y un tono, con una voz mucho más lacónica, como si estuviera enfrentándose a todo esto desde la aceptación. Joder, me encantaría meter muchas más tonterías en este vídeo para haceroslo mucho más ameno, pero es que cuando se habla de Malaz no siempre es fácil ser claro, conciso y graciosete. Así que, no sé, por aliviar vamos a meter un Harry Potter a tu casa. Pero volviendo a la obra, en cierta manera, este octavo libro, sirve para cerrar un círculo. Uno que se abrió con Los Jardines de la Luna y que continuó en Memorias de Hielo. Así, Doblan por los Mastines recoge el testigo de estos dos libros sin olvidarse de todo el trayecto que llevamos y de todo lo que ha sucedido en el resto. En realidad, todo un camino recorrido con sangre, sudor y lágrimas para llegar hasta aquí. Vale, pero ¿qué nos encontramos aquí? En estas páginas se abren muchos frentes, o más bien se recuperan de donde los dejamos. Así tenemos a Carsa Orlom, ya sabéis, ese remedo trasunto de Conan, que después de declinar la oferta del dios tullido, viaja en compañía de Samardev y Viajero hacia Darujistán. Respecto a Viajero, tendremos en el libro una de esas revelaciones que te alegran el día. Y es que eso se lo valoro yo mucho a Malaz, que sus giros de guión, sus revelaciones, son siempre muy potentes. No por efectistas, en plan, yo qué sé, pues resulta que el dios tullido es tu padre, sino más bien por lo contundentes que son y lo bien metidas que están en la trama. Por ejemplo, ahora se revela la identidad de Viajero, pero es que a Viajero nos lo encontramos hace varios libros con sus movidas ahí en aquella isla con Andarist, el hermano de Anoman de Reik. Y bueno, ok, era otro tipo más, bien, bienvenido a la lista. Pero ahora lo recuperamos aquí, nos lo desarrollan, empatizamos con él y al final, toma castaña. Revelación con todo el sentido del mundo. Eres un grande, Erikson, eres un grande. Pero si se trata de desarrollo, oh, amigos y amigas, my friends, my little ponies, Anoman de Reik. Para mí, toda esta novela es un enorme, enorme, enorme homenaje a este personajazo. Por fin, ahondamos en él y podemos ver más allá de esa aura infranqueable. Y cuando, después de ocho libros, por fin Erikson se decide a mostrarnos a este personaje, pero a mostrárnoslo de verdad, el personaje da lo mejor de sí, emocionándonos profundamente. Y es que aunque aquí vemos las secuelas de la guerra contra el vidente Painita, el gran foco de la obra, si me preguntas a mí, está puesto sobre todo en Anoman de Reik, el gobierno de su pueblo en Coral Negro, y cómo afronta él conceptos como el sacrificio, la culpa o la redención. De eso hay mucho en este libro, de hecho también ligaría con otros personajes, como por ejemplo Nimander y su tropa, que si bien al principio o incluso en libros anteriores me cansaban un poco, aquí han conseguido interesarme bastante y me han parecido geniales sus capítulos. Ahora mismo Nimander es un personaje que me flipa y quiero mucho más de él. También se nos presentarán las secuelas del conflicto, de la batalla que hubo en Coral, que ahora se conoce como Coral Negro. Y de esas secuelas, el nacimiento de un culto a un nuevo dios. Un nuevo dios que solo diré que es un personaje que sigue siendo uno de mis personajes favoritos y eso que le perdimos la pista al final de Memorias de Hielo. Y es que después de Whiskey Jack y quizás Violín, este personaje era un hombre que aglutinaba todo lo que debía tener una buena persona y un buen guerrero y un, no sé, y alguien estupendo en este mundo de miseria, crueldad y sufrimiento. Alguien que a pesar de su nombre como dios, también coge el concepto de sacrificio y le da un sentido propio, lo hace suyo. En esta trama también encontramos un personaje llamado Vidente, que bueno, si al principio parecía que iba a prometer algo un poco más contundente, para mí se queda medio gas y se queda como una muleta para que este nuevo dios, pues bueno, tenga su momento de gloria dentro de la obra. Que está bien, pero esperaba un poquito más. Después tenemos a los antiguos Abrasapuentes y su nueva taberna, y Rezongo y Mapo y la compañía comercial Trigale, que está atravesando reinos y la verdad es que es una
pasadas. Estos trozos son maravillosos. Solo esos tramos ya son mejores que cientos de novelas de fantasía que hay por ahí. Y no hablemos ya de todo lo que sucede en el interior de la espada Dragnipur, esa infame arma que pertenece a Nomander Rake, pero que perteneció también a Draconus. O sea, lo que sucede ahí dentro también podría ser una obra de fantasía en sí misma y ser estar por encima de miles y de millones de obras que abarrotan las estanterías. Y es que ya no sé. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? También volvemos con Azafrán barra navaja. Que la verdad es que aquí se me ha hecho un poco pesado. El personaje me gusta, pero sus tejes y manejes, pues bueno, me han dejado un poco frío. También se me han hecho un poco cansinos personajes como Chamusquino y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Liv. Y Thorvald Nom, por ejemplo, que estando bien, y bueno, están bien, al final está escrito por Erikson, es interesante, es entretenido, pero creo que en todo el conjunto global de la obra no suman demasiado, y si no hubieran estado en la obra, quizás hubiéramos bajado de esas mil y pico páginas, y todo hubiera sido pues más redondo y más satisfactorio, pienso yo. Que quieras que no, mil páginas son mil páginas, ¿eh? Pero en definitiva, para mí, prácticamente todo lo que encontramos aquí es oro puro, y pone de manifiesto la capacidad de Erikson para interconectar sucesos y personajes dentro de su propio universo. Es que en realidad, si lo piensas, es tal la maestría que abruma. Cosas insignificantes que sucedían hace varios libros tienen aquí su eco y cobran sentido e importancia. Y todo totalmente justificado y encajando a la perfección. Es increíble, es arriesgado y es maravilloso. Como también es increíble esos retazos que nos muestran o nos explican cómo era la primera ciudad de Carcanas, donde vivían los Tistandí y todo ese tema del abandono de la Madre Oscuridad, que no sabemos muy bien qué ha sucedido ahí, pero es muy 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 agradable e interesante de leer y nos ayuda a comprender mejor a Nomander Rake. Sé que hay una trilogía escrita por Erikson sobre el tema, pero que no está en español. Por favor, Nova, ¿vale? O editores de Nova. Yo sé que veis estos vídeos, porque ¿cómo no los vais a ver? ¡Claro que los veis! Por favor, hacednos el favor, hacednos ese favorcito, darnos una alegría. Y ya que estamos, también publicad las obras de Esselmond, publicadlas en español, por favor, si es que no cuesta tanto. O sí, no lo sé, pero hacedlo, por favor. Si hacéis eso, os rendiremos culto y os convertiremos en ascendientes, os lo prometemos. Si bien la novela tiene tramos un tanto demasiado extendidos y lentos, y algunos otros que quizá pueden no aportar demasiado, aunque por suerte son los menos, para mí este octavo libro tiene uno de los mejores finales de la saga. Las últimas páginas son una vorágine de emociones que te golpean una detrás de otra y ¡pa, pa, pa, pa! Es que si con este final no se te remueve algo por dentro, déjame decirte que eres un mortífago. Yo podía sentir las calles de Daruchistán temblar. Podía sentir el pesar, la carga, la muerte, la redención y la futilidad de la mayoría de las acciones que suceden. Es que de verdad, esto está muy por encima de muchas sagas. Esto es literatura. Esto lo es todo. Y ojo, incluso por encima de sagas que me gustan y que disfruto. Pero la manera de desarrollar y narrar todo esto, la convergencia de voluntades, lo que sucede, las capas y capas, no hay nada que se le parezca ni que sea tan jodidamente visceral. Es que esto es mala y esto es una pasada. Y sí, podríamos decir que Malaz también es una historia contada junto al fuego, porque así se plantea en realidad este octavo libro. Si bien se centra en Nomander Rake, yo diría, si lo he entendido bien, que el punto de vista o un poco la historia se cuenta a través de la boca de Krupi. Krupi está relatando la historia junto a un triste y apenado Krull que mira con pena el fuego crepitar en la hoguera. A lo largo del libro encontraremos monólogos de Krupi que irán contando lo que va sucediendo. Y si al principio es verdad que pensé que esto podría ser un tanto cargante por la forma tan rimbombante y rococó que tiene de hablar Krupi, al final me pareció una muy buena idea. Una forma muy interesante de exponer lo que sucede en cada esquina de esa ciudad considerada
como la joya de Genavakis. Y hay algo curioso en todo esto que no quiero dejar de contar. Hace poco, en un vídeo, hablé sobre el bloqueo del lector. Bueno, pues con este libro me sucedió algo similar. No fue exactamente un bloqueo. Más bien tuve una serie de sucesos infortunados que me impidieron seguir leyendo. Nada grave. Pero sí fueron sucesos lo suficientemente complicados para quitarme el tiempo de leer y también quitarme el ánimo. Me sentí ciertamente mal y no quería enfrentarme así a malas. Y bueno, como todos los seres humanos, pues había un bache, lo superé, nada que no curen un buen par de donuts, y volví a abrir este mamotreto. Y seguí por donde lo había dejado, por la página 400 y pico, más o menos. Y lo que sentí fue maravilloso. Sentí que me encontraba en casa. Sentí que estaba en mi refugio. Leí con verdadero placer. No tanto por lo que me contaba Erickson, sino por cómo me lo contaba. La mitad de este libro, la mitad final, la segunda mitad, me sirvió como analgésico para el alma. Y sé que puede sonar una tontería muy grande, pero es que así es. Así que ya os podéis imaginar, aquellos que hayáis leído la obra, cómo me sentí cuando llegué al final del libro y... Bueno, ya sabéis. En definitiva, estamos ante la novela más introspectiva de Malaz. Más centrada en el interior de los personajes y en su psique que en hacer rodar cabezas. Quizá es verdad que suba un escalón la complejidad y la ambigüedad de la saga, pero resulta tan tremendamente satisfactoria que yo personalmente se lo perdono. Como nota, decir que Erickson le dedica este libro a su padre, que si no me equivoco, falleció durante el proceso de escritura. Y al menos a mí me parece ver un efecto directo en la construcción de este libro. Esa resignación, esa aceptación, ese duelo. Por lo demás, me muero de ganas de empezar a leer Polvo de Sueños. Como también me muero de ganas de que os hagáis mecenas en Patreon para poder seguir subiendo más contenido, de mejor calidad y más a menudo. Ya sabéis, tenéis el enlace aquí en la descripción. ¡Ya está! ¡Ya está! Todo eso quería contaros, que no es poco. El octavo libro de Malaz. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado de la lectura de este libro. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!